Bueno, pues yo creo que ya ustedes revisaron un poco el objetivo de la sesión, que era, además de revisar a estos dos escritores del siglo XX que son fundamentales, que es Jorge Luis Borges y Yehuda Mihai, otro de los objetivos planteados era hacer una revisión de las traducciones, de las principales traducciones de la Biblia desde el siglo III hasta el siglo XX. La razón por la que voy a hacer ese panorama general, introductorio para revisar a estos autores, es que yo estoy segura de que la manera en la que se recrea o se adapta o se imita a la Biblia está muy estrechamente ligada con el concepto que se tiene de libro. Y esto lo podemos ver claramente en las traducciones, que muchas veces son interpretaciones. Entonces, la primera parte la voy a dedicar, bueno, primero como una introducción un tanto poética de por qué escogí a estos dos poetas, tanto a Borges como a Yehuda Mihai. Bueno, la imagen de la arena. No sé si ustedes pudieron revisar el material que les compartí. Un libro de Borges es el libro de arena y otra, bueno, ese es para empezar, y otra de las peculiaridades que tiene el otro escritor es que Yehuda Mihai se convierte en poeta de manera azarosa, podría decirlo, cuando un día se voltea un camión donde llevan libros de literatura inglesa. Él es un soldado. Y entonces, cuando ve que todo esto se desparrama, empieza a recoger el material y entonces se enamora de Eliot y de toda la literatura que está ahí contenida y es literatura norteamericana. Y él dice: creo que yo lo puedo hacer igual que ellos o mejor. Piensa esto y entonces digamos que a partir de ahí arranca su camino como poeta. Entonces yo comienzo esta sesión con estas preguntas un tanto retóricas. ¿Qué es el Tanaj sino una biblioteca itinerante que de vez en vez se descubre en medio de una tormenta de arena, en el debate entre la vida y la muerte, en medio de una aguda crisis que grita por un nuevo comienzo? El libro, los libros, desde la historia bíblica han significado una forma de resistencia al desastre humano. El rey Josías desempolva un libro olvidado, lo escucha y se entristece porque sabe que su abandono condujo al pueblo a la ruina. Ese libro que, por cierto, fue recibido por otro personaje entrañable, Moisés, en el trayecto de regreso a la tierra de sus padres, en un monte rodeado por un paisaje desértico, en tierra de nadie, en medio de reclamos y amenazas de quienes sentían que serían sepultados allí. Se pueden sumar otros nombres: Ezequiel, David, Esdras, Nehemías. En fin, son 24 libros compilados a lo largo de casi 2000 años por un pueblo minúsculo en sus alcances materiales, pero inmenso en sus posibilidades de comunicación. Primero de padre a hijo, luego de maestro a alumno, de generación en generación, de un pueblo a otro, de todo el conjunto de libros a los ojos y oídos de un solo hombre. George Steiner, en el prefacio de la Biblia a la Biblia hebrea, transcribió cálculos recientes, bueno, en este año de su publicación. Ya, bueno, ya pasó mucho tiempo, pero digamos que para ese entonces, más o menos 1996, el número de traducciones de la Biblia era a 2010 lenguas distintas. Muchas de esas traducciones, en algunos casos, significaron el inicio de una larga tradición literaria, sobre todo en la literatura inglesa. Bueno, entonces, como les decía, la relación entre las principales traducciones de la Biblia y su recreación o reformulación está estrechamente ligada, y entonces voy a hacer un panorama de estas traducciones de manera muy sintética y concentrada, deteniéndome a los puntos más, a los puntos más importantes. También, bueno, rescato esto que, bueno, todo el mundo ha dicho que ha leído la Biblia, ¿no? Pero en realidad, ¿mande? Hasta
hasta Peña Nieto es uno de sus libros preferidos, pero en realidad, por ejemplo, cuando inicio el curso en textos judeocristianos, la mayoría conoce las historias pues, principales, casi casi las anécdotas o los temas sobre la creación, las cinco primeras historias, la historia de Caín y Abel, la caída del hombre, la torre de Babel, entre otras. Y de alguna forma este trayecto que les voy a mostrar también refleja ese desconocimiento, lectura atenta de la Biblia. Bueno, voy a seguir. Siglo III, siglo... Esperen. Lo voy a poner un poquito alejado. Cuarto. Obviamente la línea del tiempo está condensada y no va a ser tan simétrica en sus cortes, pero bueno, es para hacer un ejercicio rápido de esto. Bueno, más o menos así. Esta es una línea del tiempo muy grande, como les había dicho. La primera traducción de la Biblia es la Biblia de los 70, que es un proyecto hecho por Ptolomeo II, por lo menos hasta donde se sabe. Y la manera en la que se hizo esta traducción es relatada en la Carta de Aristeas. Seguramente ya ustedes tomaron a lo mejor una clase sobre esto o tienen la referencia del semestre pasado, pero si no lo menciono. Es un proyecto, digamos, dentro de un marco global de tener la mejor biblioteca del mundo, que es un proyecto político hasta cierto punto por esta idea de engrandecer la visión que tenía Alejandro Magno y la idea de unir Oriente con, digo, Occidente con Oriente. Y entonces encarga o pregunta a su bibliotecario que si ya tiene todos los libros que estaban en boga en esa época, y le dicen, pues te falta uno, que es el libro de los hebreos. Y entonces, bueno, dentro de la historia, es como, pues ese que falta, hay que traducirlo. Entonces, manda a representantes a buscar a especialistas en Israel, o bueno, en lo que sería esa demarcación, ¿no? Que ahora no voy a entrar en detalles controversiales, pero digamos, va a la zona de Israel y va por 72 especialistas que van a traducir la Biblia. En la historia esto se cuenta de una manera muy casi milagrosa, en donde 72 sabios se recluyen en 72 habitaciones distintas y cada uno hace su traducción y salen y se muestran, y bueno, sí que muestran los resultados y todas se parecen. Y entonces dicen, wow, esta traducción está marcada por el prodigio, ¿no? Casi. Bueno, a esta historia, obviamente muy adornada por elementos de folclore, de entusiasmo, de un proyecto tan grande como este, porque es la primera vez que se traduce un corpus religioso, legal, literario tan grande, o sea, de todo un pueblo y sobre todo de un pueblo semita. Entonces,
Retomando la historia, bueno, hay muchos especialistas que se han dedicado a revisar cómo es el griego de esta versión de los 70 y se ha visto que, bueno, es un proyecto muy distinto y hay traducciones muy disímiles de todo este corpus. Hay desde traducciones muy literales hasta traducciones alegóricas donde se ve la influencia del pensamiento helénico. Entonces, bueno, esa es la primera gran traducción y de alguna forma esa traducción al griego, ya explicada de manera más alejada del folclore y de toda esta literatura tan de promesa y de esperanza, de entendimiento en un solo lenguaje, se ha visto como la necesidad de acercar a lectores o a escuchas que ya cada vez más se alejaban del hebreo, o sea, la comunidad judía que ya había dejado de hablar hebreo. Entonces, para esta comunidad era dirigida esta obra, Los 70, que se le llama así. Se le llama así por los 72 que participaron en ese proyecto, por lo menos en la historia. Pero no se detiene ahí, digamos, esta historia, sino que da pauta a que varios escritores judíos lo tomen como modelo literario para escribir sus propias obras. O sea, hay una gran producción literaria de judíos en el contexto helénico que escribieron en griego y que tomaron como modelo esta traducción de los 70. Mucho de ese material tenemos, pues, ¿qué les puedo decir? Casi en muchos casos solo referencias de los títulos de las obras, son sobre todo representaciones casi teatrales de personajes como, bueno, Judith, que es un libro que no pertenece al canon de la Biblia hebrea. Digamos que ese mismo personaje se retoma para tratarlo en una obra de teatro. Hay poemas que también se escriben tomando como inspiración un personaje bíblico, pero todo esto enmarcado o de trasfondo con esta traducción griega. ¿Sí me explico? Entonces, la traducción, esta primera traducción, pues obviamente va a tener un impacto de manera inmediata en su propia comunidad. Luego vamos a ver cómo este, de todas maneras, sigue o va a ser un modelo, una traducción que se va a retomar para escribir o imitar a la Biblia. Bueno, después de ese periodo me paso hasta el siglo, me pasé al siglo II después de Cristo por la cuestión del surgimiento del canon del libro, de lo que sería la antología formal de la Biblia hebrea. Prácticamente hasta este siglo es que se cierra el canon de cuáles eran los libros que iban a formar parte de la Biblia hebrea. Y les menciono algo que es importante también para ver después la posible imitación estructural de poetas del siglo XX. Bueno, en el siglo II, entonces, como ustedes saben, se reúnen los libros y se reúnen y se compilan en tres grandes apartados, que seguramente lo vieron y que por eso surge el acróstico de Tanaj, que es, la Torah, luego la N, que sería de los profetas, y luego esta, que sería Ktuvim, que serían escritos. Ley, yo le pondría el libro de las enseñanzas. Nevim, que serían profetas. Ktuvim, que serían escritos. Esta repartición tripartita, de alguna forma, responde a un modelo a su vez de raíces del idioma hebreo. El idioma hebreo, como a lo mejor ya ha sido mencionado en la clase, está hecho por tres letras. Bueno, voy a poner ahorita estas tres,
que sería la S, la F y la R. Esto quiere decir Sefer. Sefer es libro. Entonces, esta idea de construir algo, o en este caso, de construir una palabra a partir de tres letras, no solamente es una idea aislada en el pensamiento hebreo, sino que es repetitiva, no solamente en la cuestión del sustantivo, sino se va a pasar incluso a la concepción que se tiene de la historia patriarcal, que son tres, a la idea de diferentes momentos también históricos, muchas veces también repartidos en tres. Otro punto importante que acabo de rescatar es la estructura repartida en tres grandes tipos de libros, de acuerdo a ciertas características. Bueno, esta repartición, de alguna forma, va mostrando también el proceso de incluso de lo colectivo, de una voz colectiva y de... del carácter anónimo de la misma a una idea ya más de un autor individual, como son los últimos libros, por ejemplo, de los profetas, que ya son profetas, los que son nombrados como profetas clásicos, que ya tienen un nombre como autor, por decirlo. O sea, vemos como si dentro de la propia historia de la Biblia hebrea, sí va marcando unos cambios, incluso estilísticos, a lo largo de su compilación. Y esto les digo, nada más quiero que se quede ahí para que después lo retome en un momento más adelante. Después de esta, de este momento de formación del canon, tanto la comunidad cristiana como la hebrea utilizan el, bueno, más bien, perdón, la Biblia hebrea toma sus libros, bueno, en hebreo, y prácticamente son los libros que ustedes conocen como el Antiguo Testamento. La única diferencia es que el ordenamiento de los libros es distinto y que hay algunos libros que no son incluidos ahí. Pero la Biblia cristiana, de alguna forma, sigue tomando la traducción de los 70 y la sigue usando como modelo hasta el siglo IV después de Cristo, cuando surge la necesidad de traducirla a una lengua que ya la mayoría de la comunidad cristiana estaba utilizando, ¿sí? Que es la lengua, bueno, el latín. Entonces, a partir de esa necesidad de la propia comunidad de conocer el libro sagrado por un medio más accesible, que es ya la lengua que se está utilizando en el Imperio Romano, es que se hace la traducción. Primero se le llama Vetus Latina, que son traducciones hechas por diferentes personas y se van reuniendo en un corpus que no está totalmente claro. Por eso es que surge la necesidad de crear la Vulgata Latina. ¿Sí me explico? Es más, las primeras traducciones que se hacen al latín son en África. Y bueno, otra vez retomando el asunto con la Vulgata, que es otra de las grandes traducciones de la historia. Esta, bueno, es hecha por San Jerónimo, que se da cuenta que estas traducciones, en lugar de aclarar o de crear una idea de comunidad, confunde, porque las traducciones son muy diversas y no hay como una revisión de este material. Entonces él se encarga de ir a Palestina, de informarse otra vez con maestros hebreos y le explican cómo es el hebreo, y él empieza a hacer traducciones.
del hebreo al latín, porque en la versión de la Vetus Latina era, por decir, de todo el material del Antiguo Testamento era del hebreo, se pasó al griego, del griego al latín. Entonces, prácticamente no se estaba recurriendo a la versión original, a la versión hebrea. Entonces, bueno, les sigo diciendo la historia de San Jerónimo en esta idea de apegarse más al original e investigar cómo estaban los géneros literarios y todo esto. Él ve muchas similitudes, bueno, por lo menos así lo ve, que hay muchas similitudes entre las figuras retóricas griegas y las hebreas. Esto, digamos, yo lo vería que no fue con una intención de tergiversar las cosas, sino que él de alguna forma asimiló estas dos tradiciones. Pero esto es lo que derivó en un problema de tanto de lectura como de interpretación y como de tratamiento del libro, y es que pues la Biblia hebrea no tiene las mismas características de géneros literarios, ni en idioma, ni en figuras retóricas, como los libros griegos. ¿Sí me explico? De hecho, les comento esto porque muchas veces los alumnos que quieren hacer un trabajo de literatura comparada o de rastreo, de influencia de la Biblia en la literatura, muchas veces recurren a manuales de figuras retóricas que son griegas, no son hebreas. Por ejemplo, la idea de que el texto bíblico tiene verso, pues está muy generalizado, digo, a lo mejor para el sector más culto o que tiene un acceso a estas investigaciones o al idioma hebreo, pues no está confundido, pero muchos otros piensan que el libro de los Salmos, que una buena parte del Cantar de Cantares tiene versos y tiene rimas y tiene estrofas, como normalmente sería la poesía en Occidente, o por lo menos desde la tradición griega, ¿sí? Entonces, todo esto que les estoy diciendo está relacionado con lo que vamos a ir detallando de esta influencia de la Biblia en la literatura universal. Aquí voy a poner entonces la Vulgata. Por cierto, al principio no fue aceptada por la iglesia o por los líderes de la iglesia. La Vulgata fue hasta cierto punto no censurada así como un libro o una traducción prohibida, pero no se promovía su uso dentro de la iglesia. Revisión que se había hecho del hebreo y porque siempre estaba en el horizonte del cristianismo antiguo que se tendiera otra vez a la judaización. ¿Sí? Entonces, por eso es que se prohibió o se dejó de lado esa traducción de San Jerónimo. ¿Sí, sí va quedando claro? ¿Sí? Me dicen si voy muy rápido, es que estoy tratando de condensar una clase que doy en varias horas. Entonces, bueno, después de la Vulgata, no, no crean, les digo, no me voy a tardar mucho. Tenemos una traducción al alemán, o bueno, a un alemán, un alto alemán, hecho por Ulfila, lo menciono rápido. De aquí vean, desde el siglo IV hasta el siglo XII o XIII, es cuando se vuelve a retomar la traducción de la Biblia. Y realmente, digo, también me interesa tomar este hueco para ver qué tanto la Biblia fue imitada o fue consultada en la Edad Media, porque muchas veces dicen, o sea, es la Edad Media, la Biblia. O sea, como en la época casi de referencia obligada y de autoridad. Y sí lo fue, pero fue de manera muy indirecta.
O sea, las traducciones realmente, o más bien los manuscritos que se dieron desde siglo V, VI hasta el siglo XII, eran pocos manuscritos, eran muchas veces, ahora sí que libros específicos los que se tenían al alcance, como eran los evangelios o los salmos o Génesis, pero no era toda la Biblia. Entonces realmente el conocimiento de la Biblia fue muy, muy poco. Entonces, de alguna forma, y de ahí les voy diciendo, entonces la influencia de la Biblia en este periodo es muy superficial. De hecho, eso me sirve para hacerles como una posible clasificación de tipos de intertextualidad. De la Biblia en la literatura. Sé que el público es diverso. Me gustaría saber, ¿todos saben qué es intertextualidad? ¿Todos saben? No. Bueno, intertextualidad es un término utilizado en el ámbito de la literatura para hablar de cómo un texto aparece en otro texto. O sea, eso sería intertextualidad. Cuando un texto de otro autor, de otro contexto, aparece en un otro texto. Eso se le llama intertextualidad, digo, a grandes rasgos. Y la intertextualidad puede aparecer en diferentes niveles. Uno es a nivel de cita, que es, yo creo que uno de los más utilizados en la Edad Media. En este caso, pues no hay un interés quizá demasiado artístico de esta cita, sino simplemente se tomaba como para apoyar una doctrina o para apoyar una historia. ¿Sí me explico? Por ejemplo, uno de los momentos en donde más se utilizó la Biblia en el periodo anterior a este que les estoy señalando, 12 y 13, el siglo 9 y 10, fue el momento del Renacimiento carolingio, en donde Carlomagno, para decir que era el gran emperador y que todo estaba de alguna forma casi casi escrito, tomó varias historias de la Biblia para emular o hacer un parangón de él mismo con personajes bíblicos, como el rey David, por ejemplo. Pero entonces la literatura bíblica no es tomada como un modelo artístico o como un modelo incluso discursivo, sino simplemente se toma para argumentar una idea o una ideología. En este caso, entonces les digo, está eso. Pues así podríamos decir que todo aparece de esa manera, como más en forma de cita o en todo caso de alusión. ¿Qué es una alusión? Bueno, pues es una referencia a un personaje o a una anécdota o a un tema de la Biblia, pero que no está dicho de manera tan directa. Esa es una alusión. Entonces, en esos dos niveles se tomaron los modelos de la Biblia en ese periodo. ¿Qué pasa en el siglo XII y XIII? Bueno, es un momento de Biblias romanceadas. Hay un proyecto de cada reino en traducir la Biblia y otra vez lo mismo que pasó con Carlomagno, de alguna forma escribir su historia. Con pasajes de la Biblia para decir que, por ejemplo, el rey Alfonso X y España venían de los hebreos mismos, ¿no? O sea, aparte de venir de los griegos y los romanos, de repente enmarca toda su historia con la Biblia. En este periodo, de alguna forma, ya se da más
la aparición de la Biblia en este nivel, como en algunos cantares de Gesta o en algunos otros poemas se hace referencia a esta a ciertos eventos de la creación del hombre, como les dije, la caída de la Torre de Babel, el diluvio, todo esto que era muy importante para esta mentalidad medieval y de cómo los tiempos se podían repetir y cómo había momentos en donde parecía que la historia iba a tener un fin y un nuevo comienzo, y todo esto, bueno, se ve en el siglo XII y XIII, pero les digo, en gran medida porque hay un interés de traducir la Biblia. Pero otra vez, pensemos en qué tipo y bueno, en qué idiomas están o de qué fuentes están partiendo, pues otra vez de la fuente más bien griega, y del griego al latín y del latín a las lenguas romances. Bueno, después de esto hay un momento, ahí creo que ya subrayé demasiados momentos, pero yo diría que el punto clave, más todavía que este, es el siglo XV y XVI. En este siglo, seguramente ustedes han leído que es el momento del Renacimiento en Florencia y de este gusto por las fuentes antiguas, sobre todo las latinas. Todo comienza por esta recuperación de textos antiguos y de este momento de añoranza de vivir un momento de oro. Entonces, se traducen pues tanto obras de los clásicos, y se inspiran también para escribir en un latín ya no tan desgastado, y están en este contexto cuando también encuentran otros textos que son los textos que vienen de Bizancio, y estos textos están en griego. Y a partir de ese conocimiento de textos en griego, se empiezan a ir más hacia el oriente, por decirlo de alguna forma, y a tratar de rescatar más obras antiguas. Por ejemplo, se van de Platón, de conocer las obras de Platón, de traducirlas del griego a las lenguas romances, o hacer este paso al latín, y todo esto se llega al conocimiento también de la, o se está esperando encontrar las fuentes hebreas. Eso es un gran cambio en la historia de la influencia de la Biblia y de su presencia en la literatura universal, porque aquí ya vamos a ver otro tipo de influencia en donde ya hay un conocimiento, si ustedes quieren, muy parcial todavía por parte del panorama, de todo el panorama de esta época, muy parcial, o sea, me refiero a personas, no a todos los humanistas, pero sí algunos empiezan a conocer la Biblia desde la fuente, desde el idioma hebreo. Uno de ellos es Fray Luis de León, por ejemplo. Si ustedes conocen a lo mejor o les suena el nombre de ese poeta español, que por cierto es encarcelado durante algunos años, por lo menos 5 años fue encarcelado por esta traducción que hizo del Cantar de Cantares y por haberlo tomado del hebreo al español. Y en esto también me detengo para ver lo peligroso o lo que está de trasfondo en las traducciones. O sea, se supone que la traducción está hecha para que un material sea más accesible a un público que no domina un idioma. Pero de repente hay muchos proyectos de traducciones. Y ahora, ¿bajo qué criterios y bajo qué necesidades están estas traducciones? Y cómo es que estas traducciones muchas veces impiden de alguna forma el acercamiento a la Biblia como un texto literario. O sea, digamos que hasta ahorita todo lo que he comentado, todos los ejemplos que he
mencionado en la línea del tiempo tienen que ver con una comunidad de creyentes, sean cristianos, sean, no he mencionado a la comunidad judía, pero pensemos ahorita en la comunidad de cristianos que han asumido un texto como un texto o un modelo de inspiración moral y de fe. Entonces, realmente la inspiración para escribir o para imitar esta obra tiene muchas limitaciones por eso. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Sí voy clara, Renato? Sí. 40 minutos era lo que había pensado. Bueno, acelero un poquito más. Siglo XVIII prácticamente se descuida la Biblia porque es el siglo de las luces. Y entonces dicen, bueno, si tú lees la Biblia, me estoy saltando un siglo importante. Déjenme regresarme en el siglo XVI. Aparte de esa traducción que les mencioné de Fray Luis de León, está algo muy importante que es ya unas traducciones del texto en sus lenguas originales a las lenguas de una comunidad de hablantes más grande. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia además se había pedido por parte de las autoridades eclesiásticas que no se tradujera a las lenguas vulgares. Entonces, empieza un proyecto desde Inglaterra y que luego también va a tener una coincidencia en Alemania, se empiezan a hacer traducciones al inglés en el siglo XVI. Uno de estos traductores es Wycliffe y el otro va a ser un poco posterior, pero ambos, Tyndale, en el año de 1526 es cuando va a hacer su traducción al inglés y él va a decir o va a retar a la autoridad eclesiástica diciéndole, yo voy a traducir al inglés para que el hombre más sencillo de Inglaterra, el que siembra, el que cosecha, tenga más dominio de la Biblia que uno de ustedes, o sea, uno de los que son estudiados. Y tiene ese proyecto de divulgación, y en ese proyecto de divulgación se le va la vida, porque lo queman. Digamos que tiene, toda una historia muy complicada, pero está ese precedente, y luego en Alemania está el caso de Lutero, que también hace la traducción al alemán. Todo esto que les estoy diciendo, ya voy, va abriendo paso a que más personas conozcan la Biblia de primera mano. Ya no es una lectura parcial, ni tampoco intermediada por varias lenguas y por varios borrados, sino es cada vez se va acercando más al lector. Eso es lo que da pauta a que autores como Shakespeare, como Milton y como los grandes escritores de Inglaterra conozcan la Biblia y la usen de una manera mucho más creativa que había, en la que se va a poner otro nivel de recreación o de influencia de la Biblia en la literatura, que es esta, la recreación de una forma más en un nivel incluso de interpretación de la misma. Ese es el caso, por ejemplo, de John Milton con El Paraíso Perdido. Digo, les estoy dando así como nombres muy rápido, pero quizás si me da tiempo, les haga yo una lista rápida de los autores más importantes. Igual lo voy a retomar por Borges, porque Borges se nutre de la literatura inglesa y entonces podríamos revisar todavía esa parte. Bueno, luego siglo XVIII, les dije, se hace un suspenso, luego siglo XIX, hay un interés
por parte de los poetas y de los escritores románticos a las fuentes hebreas. De alguna forma, yo creo, porque el siglo XVIII había silenciado toda esta imaginería bíblica y los románticos, pues de alguna forma ustedes recordarán que los románticos se inspiran por el folclore, por la subjetividad, el misticismo. Entonces hay poetas y hay escritores que van a retomar la Biblia. Es impresionante esta lista del siglo XIX. Digo, ahorita por citar algunos, está Baudelaire, que yo traía un poema que es, bueno, muy, yo creo muy conocido por ustedes, el de Caín y Abel. Es ya una reinterpretación de la Biblia de una forma, pues, mucho más atrevida que lo que pudieron haber hecho en los siglos precedentes. Les voy a leer rápido. Dice: raza de Abel, come, bebe y duerme. Dios te sonríe complacido. Raza de Caín, en el fango arrástrate y muere miserable. Raza de Abel, tu sacrificio es agradable al serafín. Raza de Caín, tu suplicio terminará alguna vez. Raza de Abel, prospera tu simiente y tu ganado se multiplica. Raza de Caín, en tus entrañas aúlla el hambre como un perro. Raza de Abel, caliéntate al rescoldo de tus hogares patriarcales. Raza de Caín, como un pobre chacal, tiembla de frío en tu cueva. Raza de Abel, ama y multiplícate, tu oro engendra también hijos. Raza de Caín, corazón ardiente, precávete de tus deseos. Raza de Abel, creces y paces como el insecto en los bosques. Raza de Caín, por los caminos perseguido, arrastra a los tuyos. Ah, raza de Abel, tu carroña abonará la tierra humeante. Raza de Caín, tu tarea no está terminada. Raza de Abel, he aquí tu vergüenza, la jabalina vence al hierro. Raza de Caín, sube al cielo, sube hasta el cielo y arroja a Dios sobre la tierra. Bueno, pues esta interpretación de este pasaje de la Biblia muy conocido, pues hace una vuelta de tuerca, digamos, a lo que convencionalmente se había tomado. O sea, ¿quién era el personaje colocado en lo alto? Siempre era Abel. Y aquí estamos ante una interpretación de un poeta maldito, que precisamente toma como modelo, como inspiración, lo que la sociedad toma como desecho, lo caído, y ese restablecimiento de un orden distinto. Entonces, bueno, ahí lo vimos de manera muy evidente, o sea, cómo hace el trastocamiento, pero vamos a ver a otros autores como William Blake, en donde ese trastocamiento de la visión de la Biblia es completamente otro mundo. De hecho, Borges dice como que ese autor es de lo más extraño que podamos conocer. Tiene el matrimonio entre el cielo y el infierno, y tiene otros poemas en donde habla de varios temas de la Biblia y de varios libros, pero como les dije, ya deja fluir de alguna forma su creatividad. De hecho, muchas veces interpela de alguna forma como a lo que hizo Milton, y dice: es que Milton pensó todavía que la Biblia nos podía servir para hacer un balance en el mundo, para tener como un concepto mucho más como epistemológico de la realidad. Y no, o sea, tenía que haber hecho a un lado esa parte todavía de la razón y dejarse sumergir por la imaginación y por otras cosas. Bueno, ese es otro de los autores, pero hay muchos más. Les digo, es una lista muy grande. Está Goethe en Alemania, está también Víctor Hugo en Francia, que dice, bueno, solamente podemos hablar de dos grandes libros. Es Homero, bueno, los libros de Homero y la Biblia. Entonces, realmente, como verán, vamos haciendo un gran, empezamos por un camino muy estrecho hasta que vamos abriendo posibilidades hasta llegar, ya me voy a pasar, al siglo XX. Es el momento en el que la Biblia ya se toma como un texto literario,
es el momento en el que ya se le deja a un lado ese carácter religioso para tener una posibilidad de un estudio mucho más exhaustivo, de un estudio mucho más estructural, de temas, de arquetipos, de narrativa ya en sí, de narrativa o de poesía, y eso le va a permitir a los autores del siglo XX no solamente imitar desde lo más superficial, como vimos así rápido en el recorrido, sino de una manera mucho más profunda. Y así entramos rápido a la obra de Yehuda Amihai, ¿sí? Entonces, Yehuda Amihai es un poeta israelí, como ustedes leyeron rápido en el artículo que les envié. Él es de padres muy religiosos, son comerciantes y agricultores, es una familia de comerciantes y agricultores que se va a Israel. En este momento en el que se van, hay varias olas migratorias que se dirigen hacia Israel por el contexto del sionismo y el contexto de guerra, el contexto de pogromos en Rusia y otras circunstancias que van motivando a que varios judíos que vivían en Europa y en parte de Rusia vayan hacia Israel, y una de esas familias es la familia de Yehuda Amihai. Él entonces llega a Israel. Sí, ¿voy bien o querían hacer alguna pregunta? ¿No? Sí. Tengo entendido que el primer libro que tiene Gutenberg es la Biblia, ¿no? ¿Cómo? Que el primer libro que imprime Gutenberg es la Biblia, ¿no? Ajá. Entonces, ¿quién era la traducción? ¿En qué año? Fue en 1456. Es que tenía yo todo esto muy depurado todavía, pero... Bueno, acá lo voy a poner. Pregunto que de quién era la traducción. Ah, la traducción es la Vulgata. Sí, la traducción es la Vulgata. Pero el cambio es, bueno, por lo menos la impresión de manera masiva. Pero, pues hasta ahí, no sé. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿No, nadie? Renato, ¿tú viste a alguien que levantó la mano y ya no? Bueno, entonces les estaba yo contando de Yehuda Amihai, que él, bueno, llega a Palestina en 1935. Fue voluntario para luchar en el ejército de los ingleses en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y también fue un soldado de élite llamado, en Israel es llamado el Palmaj. Esto es un acróstico, es también una palabra, es un acróstico, pero es como si dijéramos como un ejército de élite, ¿no? ¿Más o menos? Más, ¿o cómo? Más que de élite, lo que pasa es que en Israel antes de 1948 hay compañías de ataque. Autodefensas, ahora que está... pero lo que pasa es que está el mandato británico desde 1917, entonces los británicos, es toda una historia aparte, están supuestamente encargados del orden y seguridad en lo que ellos llamaron Palestina. Entonces hay una serie de conflictos entre las poblaciones árabes y judías, y los judíos hacen una especie como de autodefensas, pero como todo en la historia del pueblo judío, hay autodefensas de derecha y autodefensas de izquierda. Entonces, el Palmaj es, digamos, la asociación de autodefensas de los que se están generando como grupos de kibbutzim o granjas colectivas, que sería como las autodefensas de izquierda. Porque tenemos, ¿se acuerdan cuando Silvana habló del Lehi y del Etzel? Los que explotaron el Hotel King David, ¿se acuerdan? El de los Sansones, etcétera. Ajá. Esos son los grupos de autodefensa de derecha. Entonces, la gran desaparece cuando en 1948 David Ben-Gurion se sienta y dice: nada más de autodefensas, va a haber un solo ejército. Entonces, eran, o sea, como que elimina en 1948 las autodefensas.
pero digamos cuando alguien dice Palma, seguramente era de izquierda, pero sí, era de izquierda. Grupos de estas granjas colectivas socialistas que se organizaban para defender los pequeños poblados que se iban estableciendo desde 1917 y hasta 1948. Bueno, entonces él pertenece a esta autodefensas y participa en la guerra de independencia, bueno, hasta bueno 1948, pensemos que es como su modo de vida de alguna forma, y todavía en ese contexto o antes de que sea ya el Estado de Israel, estas figuras del Palmaj y estos ideales del socialismo eran como el bueno, la bandera de los poetas de este periodo. Bueno, yo sé que es muy difícil hacer una generalización porque ha habido un estudio de todas las vertientes que se dieron en este momento en la escritura de la escritura y en los modelos de la literatura hebrea. Bueno, además voy a mencionar así como rápido, la literatura hebrea en su forma contemporánea tiene varios momentos. Uno que sería el momento de la literatura en Europa, el otro que sería literatura en Palestina y otro periodo como literatura ya lo que sería la literatura del Estado. Esta podríamos retomar a finales del siglo XIX. Hay un personaje que se llama Yehuda Ben Eliezer, ¿sí? Que es el que pone en boga otra vez la lengua hebrea como si fuera una modernización de la lengua hebrea que se había quedado en la literatura antigua. Él tiene el plan de hacer una renovación de esa lengua y de ponerla otra vez en uso en la comunidad. Bueno, muchos se oponen, otros están de acuerdo, pero al final empiezan a escribir en un hebreo moderno. Ahora sí que él es, hasta cierta forma, el padre del hebreo moderno. Y entonces empieza una literatura en ese idioma, en estas tres regiones. O sea, bueno, los judíos que vivían en Europa empiezan ya a escribir, pero prácticamente la escritura tiene que ver más ya en el territorio, en Palestina. Y como les dije, es un antes y un después. Cuando ya se asume como Estado de Israel, es cuando vamos a pensar en esta nueva ola de poesía y esta nueva propuesta que tienen varios escritores y entre ellos Yehuda Amichai. O sea, Yehuda Amichai, como les dije, era todavía como que estaba con la esperanza y con los valores más socialistas, con la idea de que el soldado era un héroe, la idea del kibutz como un modelo de sociedad anhelado, el estar en la tierra de Israel también. O sea, está como todavía como parte de esta generación que está viviendo un momento histórico anhelado por muchos años, ¿no? Entonces, después de esto, después de que se cree el Estado de Israel, digamos que entra en crisis. Entra en crisis porque pues le ha tocado estar en la guerra y se ha dado cuenta de que, o sea, la guerra pasan de víctimas a victimarios, o que ha perdido a muchos familiares, o que no, las cosas no son como él había pensado. Eso por una parte. Y por otra parte está la experiencia que les comenté de estas bibliotecas itinerantes de Inglaterra, que estaban en Israel, porque un tiempo Inglaterra estuvo, digamos, como dominando esta zona. Entonces él, al encontrar estos libros, les digo, se siente inspirado y piensa que él puede hacer
algo semejante a los poetas norteamericanos y entonces empieza a escribir. Y su escritura, pues, contradice o hasta cierto punto es muy diferente de lo que se había hecho antes. Esto es que tiende a una brevedad muy, muy, muy evidente. Utiliza un lenguaje muy coloquial. De alguna forma hace un lado los valores religiosos, hace un lado la Biblia hasta cierto punto. O sea, es como un poeta que no cree en nada de su tradición, como que tiene una crisis muy grande, sí. ¿Pero escribe en inglés? No, en hebreo. O sea, él lee a los poetas norteamericanos en inglés, pero él escribe en hebreo, sí, eso sí. Sí. Para aclarar, en los periodos anteriores, en la literatura hebrea de Europa de finales del siglo XIX, había una especie de preciosismo de la lengua, para, bueno, no necesariamente, pero para poder entender estos poemas, a estos poemas como Bialik, se necesita, o sea, imagínense, yo tengo las obras compiladas de Bialik y viene el poema en hebreo y luego al lado la traducción del hebreo al hebreo de por lo menos 10 términos por cada poema, porque es un hebreo preciosista, es un hebreo que no se habla, sino que son los intelectuales que empiezan a retomar figuras bíblicas, otras cuestiones que, o sea, de verdad, si ustedes van por la calle en Israel, le dicen, o sea, en toda ciudad en Israel hay una calle Bialik. Eso no hay problema, es como Benito Juárez. Pero la cuestión es que leer a Bialik, o sea, se necesita tener un nivel de hebreo realmente muy profundo, porque no es un hebreo de la calle, no existía el hebreo de la calle. Imagínense que están los judíos de la zona de Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Rusia, escribiendo como aspirando a una lengua poética que a veces pues no existía, y ahí tenemos gente como Lea Goldberg, en fin, y la primer periodo que va de 1917, el segundo periodo que ven ustedes ahí, del 17 al 48, y otra. Imita a sus como padres literarios, y entonces hay también unas creaciones muy impresionantes, tal vez el más grande representante de esa época sea Nathan Alterman. En fin, o sea, que voy a poner los nombres. ¿No? Voy a poner los nombres. Por ejemplo, que está ahí, Lea Goldberg, en fin, Rahel, entre otros. O sea, estamos hablando de un registro de lengua sumamente elevado. Sí. Y entonces, de pronto, hay este joven del que le está contando Carla, y nada más para que vean el contraste, que empieza a escribir de manera sencilla, de manera cotidiana, y ahí es donde está la ruptura. Y no sé hacia dónde va a llevar Carla, pero me permití hacer esta intervención para que se entienda esta ruptura. Sí, bueno, es que yo hice una selección muy arbitraria para que ustedes vieran la manera en la que él reformula la tradición bíblica y que viéramos el último nivel que les dije, que ya es una reescritura, una interpretación de la Biblia o una postura o incluso una parodia de la Biblia. Hay mucha ironía, o sea, pero todo esto, pues ahora sí que se pudo llegar a esto, pero precisamente por todo este trayecto de traducciones, de esta visión de la Biblia, no como solo un texto religioso o sagrado, con su carácter sagrado, sino también como un texto literario. A otros datos más rápido para contextualizar al autor, no me voy a dedicar mucho. Escribió alrededor de 12 libros. Y el primero fue publicado en una revista que se llama Likrat, que por cierto, para todo este contexto que ahorita mencionó Renato y todo lo que se va a dar posteriormente, es una literatura que se publica en revistas de la Universidad Hebrea de Jerusalén principalmente. De hecho, cuando él terminó este periodo de ser un soldado, se inscribió en la Universidad Hebrea de Jerusalén para estudiar literatura y Biblia.
Entonces, por eso es que también ya tiene un conocimiento distinto, ya no es un conocimiento de lo religioso, sino un conocimiento más, como les dije, de crítica literaria y en donde va a tener diferentes propuestas. Me gustaría que viéramos el primer texto que aparece en la página 14, bueno, dice el Si con amarga boca dijeras, lo vamos a leer y vamos a ver cuántos niveles de influencia de la Biblia hay en el texto y cómo es más complicado también ver esa influencia. No sé si alguien lo quiere leer, bueno, en español y en hebreo, si quieren yo... Bueno, yo hasta me traje aquí ya mi nota. Y bueno, ¿sí tienen el poema a la mano? Imbepe martom rey milim metukot loyam tak haolam beloyemar bekatuv besefer shelon efajet bekatuv shegam anachnu nishtane imo hamilim beatid ubeavar berabim ubabedidut beod miat baleilot sheyavou nofia keshehakanim nodidim Aejad bajalom hashei ubajalomot anashim sarim shelo yadanu yahdu. Digo, es que me lo transcribí al lado por si tenía problemas para la igual y lo leo o me ayudas a leerlo otra vez. La cosa es que quería que escucharan un poquito la idea de la rima. Aquí no está. O sea, la idea de la rima o del ritmo que teníamos en la literatura bíblica, por ejemplo, ¿eso sí lo vieron? ¿De los géneros? De los géneros, de la poesía, ¿de en qué se distingue la poesía de la prosa en la Biblia? No, eso no. Entonces, bueno, nada más así les digo, a grandes rasgos, o sea, en la Biblia hebrea, solamente tenemos, o sea, la prosa o la narrativa, pero también en el mismo uso de prosa está, digamos, la poesía. O sea, en realidad, en hebreo, poesía es más bien del verbo cantar. No hay una versificación y no hay una métrica ni una rima como normalmente nosotros entendemos la poesía, o un verso, ¿sí? Es como todo de manera, de manera corrida, y la única manera de distinguir la narrativa de la poesía o del canto es el ritmo de las oraciones, sí el uso de algunas figuras, por decir, la metáfora, el paralelismo, pero no necesariamente son exclusivos de la poesía. Lo que sí es que hay momentos en donde la poesía recurre a imágenes mucho más oscuras, es más, por eso la poesía muchas veces se relacionaba con la profecía, o sea, con un lenguaje mucho más enigmático o elaborado. De hecho, los poetas que enlistamos en ese antes de Yehuda Mihai, tenían la misión de ser una especie de profetas. Entonces, por eso es que les quería yo decir o enseñar incluso la forma en la que está escrita, en la que está escrito el poema de Yehuda Mihai, sí ocupa un poco más como el estilo del verso, pero de un verso un tanto libre, pero no hay tanto rima ni ese ritmo tan marcado de la canción. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguien ha leído o le hizo? Bueno, como me dicen que no todos traen el texto, lo voy a leer ahora en español. Dice, si con amarga boca dijeras palabras dulces, no se endulzaría el mundo ni se volvería más amargo. Y está escrito en el libro que no temamos, y está escrito que también nosotros habremos de cambiar, como las palabras, en futuro y en pasado, en plural y en soledad. Y pronto, en las noches que vendrán, apareceremos como juglares errantes, el uno en el sueño del otro, y en los sueños de personas extrañas que no conocimos juntos.
Tú que has leído la Biblia, ¿algún personaje o algún libro en particular te hace eco? Sí. A ver, alguien. ¿Le puedo poner punto extra? Sobre todo que hablen los que no tienen calificación. Los que no tienen calificación, aprovechen. ¿No ha leído la Biblia? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Le son? Pero la. Sí. ¿Algún personaje te suena? ¿Alguien que tenía su boca, bueno, que hace una referencia a algo en su paladar, dulce o amargo? ¿No? Tú te estás quemando por decir. Puras apariencias. ¿No? Bueno, el profeta Ezequiel, déjenme contarles rápido, el profeta Ezequiel es uno de los últimos profetas como clásicos, que le tocó el exilio, que le tocó ser testigo del exilio del pueblo de Israel a Babilonia. Pero en su inicio, en el inicio del libro, él tiene una revelación en donde Dios le habla y, entre muchas otras cosas, le dice, ves este libro, le enseña un rollo y le dice, así como léelo, y lo que está leyendo son cosas terribles, son castigos, son cosas que espantarían, ¿no? Y entonces enrolla el libro y le dice, cómete el rollo. Dice, cómete el libro. Y además, aprovechando que seguro ya vieron la materialidad del libro, pues todo es comestible. No sé si qué tan literal hubiera sido esto, pero bueno. El asunto es que le dice Dios, cómete el libro. Y dice que él probó el libro y el libro era amargo. Pero bueno, si era amargo, déjenme, le dice, come el rollo un libro de Lamentaciones. Es dulce al paladar, pero bueno, el estómago puede ser amargo. También hay otra referencia al libro que dice que, a lo amargo que es dulce, está en Proverbios 27:7, dice, el pueblo confundió a lo amargo con lo dulce, y hay otra referencia en Isaías. Pero principalmente pensemos en ese poeta, en Ezequiel, que Dios le dice que trague ese libro y que es dulce al paladar. Y el poeta dice, si con amarga boca dijeras palabras dulces, no se endulzaría el mundo, ni se volvería más amargo. De alguna forma, esta idea del profetismo que les había dicho está aquí de alguna forma como si fuera anulada. O sea, es como una especie de, la realidad es como es. O sea, no me digas que esto se va a componer, o no me digas que esto se va a transformar, porque yo estoy, por la experiencia, siendo testigo de que las cosas son como son. O sea, la guerra es cruel, las pérdidas de mis familiares o de mis amigos, o sea, no hay manera de decir que la guerra, después del amargo, va a traer algo dulce, o que de lo dulce va a surgir. O sea, sí me explico. Entonces, dice además, y está escrito en el libro que no temamos, porque además este libro es un libro de mucha inspiración para los del pueblo de Israel, porque de alguna forma, al final del texto, se trata de dar esperanza al pueblo de que va a regresar a la tierra de Israel y va a renacer desde el polvo, que hay hasta una imagen de los huesos secos que se restablecen y se incorporan. O sea, hay muchas imágenes de esperanza después de destrucción. Y él está en un contexto, imagínense, de renovación, de recién inaugurado el Estado de Israel. Y él está entrando con una decepción y con una especie de pesimismo, con una suerte de pesimismo. Además, bueno,
Dice, está escrito en el libro que no temamos y está escrito que también nosotros habremos de cambiar, como las palabras, en futuro y en pasado, en plural y en soledad. Bueno, esta referencia, a lo mejor si no han leído la Biblia en hebreo, pues entonces no saben qué juego está haciendo, pero la Biblia en hebreo nada más está escrita en pasado y en futuro, o sea, no hay presente y no hay otros tiempos. O sea, hay modos, pero solamente hay dos tiempos, pasado y futuro. Las profecías están escritas en pasado y casi los libros históricos están escritos en futuro. A eso se llama tiempo perfecto e imperfecto. Al tiempo pasado perfecto y al tiempo futuro imperfecto, porque la acción no se ha terminado. Entonces, está haciendo la referencia al libro, o sea, al profeta, al carácter del profeta que él obviamente en su voz poética no está asumiendo. Luego está la referencia al libro, ese libro que transforma las cosas o los sustantivos en pasado o en futuro. Dice, somos como un juego nada más con dos alternativas. En singular, dice, en plural y en soledad. Además, aquí hay un cambio en la voz poética que asume Yehuda Amihai. Casi todos los poetas que tenían este proyecto nacionalista utilizaban el yo, la voz poética de un yo colectivo, y aquí él se está desligando y se está haciendo un individuo, o sea, un asumir la voz poética de manera más subjetiva o más a su experiencia. Entonces también está este otro elemento, tanto de referencia de lo que se está viviendo, pero también de comunicación con la literatura hebrea, ¿sí? Luego dice, y pronto en las noches que vendrán apareceremos como juglares errantes, el uno en el sueño del otro y en los sueños de personas extrañas que no conocimos juntos. De alguna forma habla de esta tradición que... de esta tradición que ha estado pasando siempre de uno a otro, por esta tradición de lo oral, de esta tradición de padres a hijos, de maestros, alumnos, que les hablaba muy al principio cuando introduje la sesión, pero él lo pone a un nivel de los sueños, como de lo ilusorio, de este plano de lo que se esfuma. De alguna forma, no sé si con este poema ven la complejidad con la que el poeta entreteje su propia lectura de la Biblia, la lectura que está haciendo del contexto que le está tocando vivir y de esta manera de experimentar la poesía a través de lo cotidiano. Bueno, ahorita no se ve tanto, pero vamos a ir viendo en otros poemas cómo se da. ¿Alguna pregunta? Dulce. ¿No? ¿Sí lo leíste? Bueno, leamos este, que es uno de los gustados, y luego leemos de los que más a lo mejor les hace eco. El hombre en su vida, ¿sí lo conocen? Bueno, tú sí, los demás. El hombre en su vida no tiene tiempo. El hombre en su vida no tiene tiempo de tener tiempo para todo, y no tiene el tiempo de tener el tiempo para todo afán. El Eclesiastés no tuvo la razón cuando dijo aquello: un hombre tiene que odiar y amar a la vez, con los mismos ojos llorar y con los mismos reírse, con las mismas manos arrojar piedras y con las mismas recogerlas, hacer el amor en la guerra y la guerra en el amor, y aborrecer y perdonar y recordar y olvidar, y ordenar y confundir y comer y digerir, lo que una larga historia hace en muchísimos años. El hombre en su vida no tiene tiempo. Cuando pierde, busca. Cuando encuentra, olvida. Cuando olvida, ama. Y cuando ama, comienza a olvidar. Y su alma es instruida, y su alma es muy profesional. Solo su cuerpo permanece siempre diletante. Intenta y se equivoca, no aprende y se equivoca, no aprende y se confunde, ebrio y ciego en sus placeres y pesares. Muerte de higos, él morirá en el otoño, arrugado y lleno de sí, y dulce, las hojas secándose sobre la tierra y las ramas desnudas señalando hacia un lugar donde hay tiempo para todo. Bueno, este seguro sí les ha de sonar.
el Eclesiastés, el de hay un tiempo para, hay un tiempo, a ver, ¿cómo dice? Tiempos para reír, tiempos para llorar, tiempos para endechar, tiempos para recitar, no es del libro, es del capítulo 3. Ajá, y ahora, esta lectura de este poema, ¿qué elementos? Es un poema paródico, es un poema de humor. ¿Cómo percibes? ¿Qué tono tiene este poema? Bueno, yo creo que ni paródico ni humor, incluso extiende la visión que se da que se esté del tiempo, pero al mismo tiempo, bueno, irónicamente al mismo tiempo. Sitúa a la perspectiva del hombre en el tiempo como, digamos, un cierto tiempo infinito en el cual todo lo que tú haces tiene una contraparte, que es finalmente lo mismo, una especie de forma cíclica de percibir la vida. ¿Todos están de acuerdo? Ese poema era ya de la parte de la literatura del Estado. Sí. Es que tiene mucho sentido, porque es la cuestión de que se nota que no estaba conforme con lo que está viviendo. Entonces es como esta dualidad que tiene de aceptar el Estado de Israel o no aceptar el Estado de Israel. ¿Qué más? Bueno, digamos a nivel estilístico, porque no se puede apreciar, en el Eclesiastés, y que es una constante en toda la literatura hebrea, es recurrir al paralelismo, que es una repetición de un sintagma, casi puede ser con la estructura, una repetición desde la estructura sintáctica hasta un inicio completo y nada más se cambia la última parte, puede ser una repetición o sinonímica o a la inversa, antinómica, o sea, hay muchos juegos o posibilidades del paralelismo. O sea, pensémoslo, si no se dedican a la literatura, como, o sea, dos líneas que al final tiene, al final o en alguna parte de esa línea hay un cambio, hay una variación, pero en general es como recurrir a estas alternancias que se entienden como complementos. No son repeticiones nada más por una cuestión de oralidad, de poderlo transmitir, para que se memorice. No es solamente esto. En el pensamiento hebreo y en la literatura hebrea se ve que el paralelismo tiene una importancia muy grande porque es la manera que tienen de interpretar el mundo. Seguro ya han estado viendo esa idea de las parejas que se crean entre dos maestros que dicen algo completamente opuesto, o sea, como que se necesita siempre de la contraparte para tener una totalidad. Entonces, el texto de alguna forma lo que está mostrando es que ese paralelismo que daba equilibrio a la visión de mundo que tenían es una superposición de todo, y es como un abrumar en el sentido y en la idea de interpretar el mundo, de que, a ver, no es cierto, o sea, no es que hay un tiempo para acá y hay un tiempo para acá, es como todo se da al mismo tiempo, como un bombardeo. ¿Sí me explico? De hecho, es de alguna forma como esa imagen, o si lo queremos traducir, esa imagen de la metralleta y de lo que no se puede controlar. ¿Sí me explico? O sea, un bombardeo de una realidad que ya no se entiende, una escisión entre el hombre y el mundo, de alguna forma. Creo que ya voy a tomar nada más otro para pasar a Borges, y yo creo que el que habla sobre el amor, el majestuoso poema de amor, les puede a lo mejor hacer eco. Sí. ¿Cómo se llamaba? El pasado es un hombre en su vida. Y el encargado de traer a Yehuda Mijai, digamos, de los que trató de que sí se tradujera y que se divulgara, fue Octavio Paz en su momento. Entonces, digo, él no lo tradujo, pero hizo todo lo posible para que se tradujera y se divulgara en México. Hubo una edición en la editorial Vuelta. Esta es de Israel, la versión que yo les di, que es bilingüe, es de Israel, pero hay una versión que seguro está todavía en la biblioteca y a lo mejor en librerías de viejo todavía lo consiguen. Es el poeta nacional.
Y es un, después de no haber sido aceptado por la academia ni por la crítica y todo, ya saben, después de un cierto tiempo, dije, wow, es la voz que todo el mundo estaba esperando, la voz que realmente puede trasladar o traducir lo que se está viviendo, este momento de paradoja, ¿no? Este, bueno, majestuoso poema de amor, dice, bella eres como las profecías y triste como aquellas que se cumplen, apacible con la calma del después, negra en la blanca soledad del jazmín, con filosos colmillos, loba y reina. El vestido corto es de ahora, mas el llanto y la risa de antiguos tiempos, de libros de otros reyes quizás, nunca había visto espuma desbordando de la boca de un caballo de guerra, mas cuando enjabonaste tu cuerpo, vi. Y en hebreo dice así, Yafa at kanebuot, bautza kaele shemit kayemot, sheketa im hasheket shelaherkach, shehora ba bedidut hale ba'a, Shel Yasmin, Nibim Mehudadim, Pape Seba Umalka. Bueno, esa es una estrofa, son dos estrofas, casi todas las, todos los poemas que les he leído, bueno, fueron tres, pero la selección que yo les había propuesto, casi todos tienen 12 versos, por ejemplo. O sea, no exceden de los 12 versos o 12, 13 versos, que además eso también me parece muy digno de señalarse, porque ¿cuántas tribus son de Israel? Son 12 tribus y creo que no es de manera azarosa que el poeta redujera el texto a una condensación que a su vez es una especie de simbolismo o de referencia al Estado completo, al Estado, a la idea del Estado de Israel. Bueno, este poema, ¿alguna reminiscencia tienen de la Biblia? ¿Algo que hubieran leído de este poema? Ya les resulta más complicado. Si les hubiera dado la lista rápido de todos los autores antes de estos, o sea, es como muy evidente que hay influencia de la Biblia porque los nombres es como el paraíso perdido, ¿no? Están obras como, no sé, Sansón agonista, bueno, estoy citando del mismo autor. O sea, como que hasta los títulos de las obras era muy evidente que había... las bodas entre el cielo y el infierno, o sea, como una referencia, Caín y Abel, pero aquí, siglo XX, como les decía, ya vemos una construcción mucho más compleja de los que imitan la Biblia, incluso en su nivel arquetípico, que es como la forma mucho más estilizada y artística que puede haber. Entonces, bueno, como no hay participación, les voy a tener que deciros, este majestuoso poema de amor hace alusión al Cantar de Cantares, en donde la belleza es exaltada a través de las dos voces poéticas. Pero, sí, la primera es la voz poética femenina, la que inicia en el Cantar de Cantares, pero aquí no es una voz poética femenina, sino masculina, en donde le dice a la mujer, bella eres como las profecías y triste como aquellas que se cumplen. O sea, está diciendo además que las profecías que se cumplen son las malas, no han visto las profecías buenas. Es como, bueno, pues sí, apacible con la calma del después, negra en la blanca soledad del jazmín, tiene que ver con esta imagen de esa mujer de la tsunamita que se ve como quemada por el sol, y aquí es otra vez ese contraste en los colores. En la imagen también de la escritura y del contraste entre lo antiguo y lo nuevo, que ya aquí le va a dar un carácter mucho más moderno, con el vestido corto, dice, el vestido corto es de ahora,
más el llanto y la risa de antiguos tiempos, de libros de otros reyes quizás. Nunca había visto espuma desbordando de la boca de un caballo de guerra, más cuando enjabonaste tu cuerpo vi. Porque la referencia en el Cantar de Cantares al amor es como un lenguaje de guerra, un lenguaje de conquista. De hecho, muchas imágenes que se dan por parte de la voz poética masculina en el Cantar de Cantares es como la mujer que es como la yegua de Faraón, la mujer que es como una torre, la mujer que es como, empieza a mencionar todos los elementos que estaban relacionados con los enemigos de Israel. O sea, la mujer es puesta en el Cantar de Cantares como esa, ese otro que te conquista, que te aturde, que tiene todo esto. Y el poeta lo que dice aquí es empalmar estos dos horizontes desde las palabras, pero obviamente en contextos como el verla bañarse, ¿no? Se ve seducido o se ve conquistado por esa mujer morena que se está bañando y que está mostrando pues toda esta belleza contenida. Bueno, entonces pasamos a Borges. Si no tienen alguna pregunta de Yehuda Mihai, ¿tienen alguna pregunta? Sí. A mí esto de bellas como las poesías y dice como bellas que se cumplen me remite un poco más a como la idea del poema pasado. Ajá. De que los está tomando los textos religiosos pero está exponiendo que son utopías, que son ilusorios, pero quizá también de que de ahí deriva su poder estético, ¿no? No, sí está como diciendo de un modo, rechazando que sean verdad, rechazando sus preceptos, pero también de cierto modo sigue fascinado por las imágenes, ¿no? Sí. Está diciendo, bueno, yo sé que las cosas no son como que el hombre no tiene tiempo para todo, o en este caso está diciendo como que las profecías son bellas, pero cuando se cumplen ya no resultan tan bellas. O sea, eso es otra lectura que le puedo dar. Uh-huh. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, yo pensaría, ¿no? Que lo lees con imágenes y te resulta fascinante, ¿no? Pero si en realidad se cumpliera, ya no nos pareciera tan fascinante. Uh-huh. ¿No? Es como el gran poder de fascinación que tiene los textos religiosos sobre nosotros se deriva precisamente de que suenan muy bien, pero no nos toca vivirlos como tal. Uh-huh. Sí, eso que dices me da muchísimo la pauta para enlazarlo con Borges, porque, digo, es muy, estoy de acuerdo contigo y me redime un poco porque creo que la mayoría no leyó el material y ahorita no están participando mucho, pero, bueno, como tomando como pretexto esa fascinación que tú descubriste en esta voz poética y en el poeta Yehuda Mihai, nos pasamos a Borges, que de alguna forma casi son contemporáneos, Yehuda Mihai y Borges, bueno, un poquito distinto su andar, su andamiaje a través de la literatura. Digo, Borges es uno de los lectores más impactantes, ¿no? En el panorama de la literatura del siglo XX. Él es, dice que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. O sea, es un lector voraz de diferentes tradiciones, principalmente de la literatura inglesa y de la Biblia. Digamos que el propósito por el que yo tomé a este autor, a Borges, fue por esta insistencia en citar o en nombrar al libro de la Biblia en su obra, en sus entrevistas y también en sus poemas. Es la segunda fuente o el segundo libro más citado en su obra,
O sea, la Biblia es el segundo libro más citado en su obra, o como les dije, también en sus entrevistas. De hecho, le preguntan que por qué recurre mucho a hablar de la teología o de estas disquisiciones filosóficas, y le dicen, bueno, pero principalmente, ¿por qué de la teología? Y él dice, porque es parte de la literatura fantástica. Bueno, les voy a decir como la respuesta que da. Dice, ¿por qué hablas tanto de teología? Y él dice, es que creo en la teología como literatura fantástica, es la perfección del género. Entonces, un poco esa fascinación que tú mencionabas, que ya no es tanto esta posición a lo mejor religiosa, sino lo que significa todo este lenguaje críptico, toda esta concepción que se tiene de libro desde los enfoques de la inspiración y de la inspiración incluso del espíritu, que es algo de lo que él va a resaltar de la Biblia. Entonces, bueno, como de alguna forma no voy a hablar tanto de su vida ni de toda su obra, sino de ciertos elementos clave para entender cómo va apareciendo la Biblia en sus textos. Lo que a lo mejor ustedes necesitan saber un poco, ¿cuáles son sus vinculaciones con la literatura? Bueno, ¿cuáles son sus distintos momentos en el horizonte de la literatura? Bueno, uno es en su oficio como poeta, en el que se va a inscribir a una corriente vanguardista que se llama ultraísmo. Y esta corriente la creó su amigo, que se llama Rafael Cansinos Asens, que es un autor preocupado por estudiar al pueblo judío y divulgarlo en el contexto español. Él hizo una antología del Talmud, por ejemplo. Es un autor al que sigue mucho Borges y lo admira, y hace un poema, bueno, le compone un poema a propósito de todo esto, de su admiración que tiene hacia el pueblo de Israel. Y esta primera vertiente como poeta, bueno, pues no dura tanto tiempo. Y después de 1920, que es cuando se dedica a esta vertiente de la vanguardia y que escribe poesía, es su momento como cuentista. Un libro importante sería El Aleph, que es publicado en 1949, y otro, digo, yo no estoy citando todas sus obras, nada más dos o tres que me interesan. El Libro de Arena, que se publicó en 1975. Y bueno, lo que les decía yo hace un momento es que Borges tiene una admiración por la Biblia en gran medida despertada desde que él era niño, porque su abuela, que era de ascendencia inglesa, le había leído la Biblia. Su abuela era protestante, entonces él dice en una de las entrevistas que conoce la Biblia por su abuela, porque le ha educado o le ha compartido este libro, y que desde muy pronto fue una pasión para él. Después de esa explicación de por qué le interesa la Biblia, por la parte familiar o por la parte personal, está la parte, como les decía, de lector de la literatura inglesa, que él se va adentrando y va haciendo estudios cada vez mucho más exhaustivos de las diferentes fuentes y diferentes estilos que tiene la literatura inglesa. Y él dice que la literatura inglesa prácticamente se nutre de la Biblia a partir de la primera traducción que se hace de ella, por lo menos contada por Beda el Venerable en el siglo VII. Casi ya el siglo VIII. O sea, la historia de
de los anglosajones es contada por un personaje que se llama Beda el Venerable, y él a su vez cuenta que un hombre llamado Cadmón el Vaquerizo hacía traducciones de la Biblia de manera casi oral, y que estas traducciones tenían aliteraciones y tenían mucha sonoridad. Y bueno, toda esta historia que está contada por Beda el Venerable, y luego toda la idea que les conté en el siglo XVI de estas traducciones de la Biblia al inglés, pues Borges lo ve como la literatura que tanto ama, que tanto admira, su trasfondo es la lengua, o sea, de alguna forma, aunque no sea el hebreo, es una manera de rendirle un homenaje a esa literatura, a la literatura bíblica. ¿Sí me explico? A partir de todas esas ramificaciones y de todas estas influencias, es que él recurre una y otra vez a este análisis o a esta crítica literaria que está en deuda con este universo que es la literatura bíblica. Digo, esa es otra. Otra admiración es ya no solamente por la parte de la escritura o de la literatura inglesa y de su experiencia personal, sino también de ya un análisis mucho más exhaustivo también del libro, que para él le parece una de las invenciones más notorias que ha tenido el ser humano. Y él dice, digo, voy a sacar un fragmentito de la entrevista, porque siempre, casi en todas las entrevistas o las oportunidades que tenía como para exaltar la invención de los hebreos, que además reconoce mucho, dice, es que la Biblia le pertenece al pueblo hebreo, reconoce la cultura, reconoce las características que hay detrás de esto. Y bueno, les leo, dice Carlos Cortines, que es en una charla que tiene en la primavera de 1983, le pregunta, creo que usted comparte una afinidad por la Biblia, ¿cierto? O sea, como que ya sabían que era como un pie del que se iba a hacer como una gran conversación, una gran reflexión acerca de esto. Y dice Borges, ah, sí, claro, esto es porque la Biblia, no sé si podamos hablar de ello, es en realidad una biblioteca, tomando en cuenta que su nombre es un plural. Qué idea excepcional la de reunir textos de distintos autores y distintas épocas y atribuirlos a un autor único, el Espíritu. ¿No es maravilloso? Es decir, obras tan dispares como el libro de Job, el Cantar de Cantares, el Eclesiastés, el libro de Reyes, los Evangelios y el Génesis, atribuirlos todos a un solo autor invisible. Los judíos tuvieron una magnífica idea. Es como si alguien pretendiera conjuntar en un solo tomo las obras de Emerson, Melville, Henry James, Chaucer, Shakespeare, y declarar que todo proviene del mismo autor. Los judíos tuvieron una idea espléndida, reducir sus libros, su biblioteca entera a un libro llamado Los Libros, la Biblia. Es una idea realmente curiosa, si tan solo pudiéramos llevarla a cabo nuevamente. Hay demasiados libros, demasiados textos, sería preferible tenerlos todos reunidos. Cada país podría hacerlo, conjuntar sus mejores libros y atribuírselos a un autor único y anónimo, el Espíritu. Bueno, eso es, pero tiene muchísimo, o sea, le dicen, oye, ¿qué nos puedes decir de Whitman? Ah, Whitman, sí, él tiene mucha relación con la Biblia porque los norteamericanos y los ingleses, o sea, tengo tanto conferencias como entrevistas que le hacen, o sea, como que no hay una sola entrevista en la que no pueda, en la que no deje de hablar de esta presencia de la literatura en la literatura universal y obviamente como una de sus grandes pasiones. Déjenme ver cuánto tiempo, bueno, si tengo tiempo. Entonces, voy a hacer como una imagen mental y muy general de la influencia de la Biblia en Borges, no solo a nivel temático, o sea,
No es solamente hablar de personajes como el libro de, como el personaje de Job, no solamente va a hablar de libros como el Cantar de Cantares, sino que la influencia en este autor es de una manera mucho más artística, o mucho más estética y mucho más compleja. Creo que está en diferentes niveles, pero bueno, uno de ellos es precisamente este carácter antológico de la obra de Borges, que no es casual. O sea, es una idea insistente en casi todos sus libros de cuentos o en sus ensayos. Es tener una especie de ideal de una biblioteca infinita, que va a retomar en algunos relatos, pero como les digo, o sea, es una insistencia de hacer como un libro, por ejemplo, el libro de arena. Cuando él hace el libro de arena y le pone ese título, le dice, le preguntan, ¿y por qué le pusiste ese título? Y empieza como a contar cómo fue pasando, depurando el título. Dice, bueno, si le hubiera puesto, ¿cómo es el libro? El libro, no sé si le puso el libro de la arena, pero dijo, el libro de arena es como pensar un libro que se desvanece en las manos, pero también es un libro que hace referencia a lo numeroso que se puede, en lo que se puede convertir esa idea de lo infinito. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso creo que tiene que ver incluso con una interpretación que se hace de la Biblia por parte de los cabalistas, que es, digamos, como su última lectura. Les digo, les voy a dar así como muy, muy, muy rápido estas relaciones que tiene con la Biblia. Les digo, no solamente a nivel temático, ni a nivel arquetípico, sino a nivel estructural. Y es esta idea que tienen los cabalistas de que el texto, y ahí sí, no sé si pueda utilizar rápido una imagen. Ay, es que se, creo que se, lo voy a sacar así para que se vea. Nunca. Creo que ese me puede servir. Ya sé. Ah, pero va a estar bueno. Creo que sí. Ajá, ahí. Ahí. Bueno, si quieres antes. Yo sé que es muy difícil y no sé si también ya lo tomaron en clase, la definición y la... Aquí, para que no se vean si no todos, así. Si quieres, la siguiente. Seguramente han escuchado hablar de la Kábala o Kabbalah, que es la pronunciación en hebreo, que es una corriente mística del judaísmo que surge a finales del siglo XII y parte del siglo XIII, en la que hay una idea acerca de qué es Dios. O sea, se hacen una pregunta de alguna forma. Moshe Idel, que es uno de los discípulos de Gershom Scholem, dice que cada periodo en la religión de Israel tuvo una pregunta, como primero, ¿qué? Y fue la Torah, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y fue la Torah. ¿Cómo la vamos a hacer? Y es el Talmud. Y ahora viene otra pregunta, ¿para qué? ¿Para qué lo hacemos? Y serían las respuestas de la Kábala. O sea, ¿para qué leemos el texto sagrado? ¿Para qué hacemos tal rito? Y entonces esta pregunta del para qué también estuvo ligada con
¿quién es Dios? Y esa pregunta de quién es Dios, que en sus posibilidades de definición, se entendió por los cabalistas como un árbol que Dios se podía más o menos asemejar o conceptualizar como un árbol de 10 emanaciones. ¿Eso sí les suena? Esas emanaciones de las 10 sefirot y de cómo el ser humano puede conocer a Dios a través de la lectura de la Torah, pero una lectura que se lleva a un nivel, digamos, yo le digo que es como el exagerado, de el nivel más potencializado de la interpretación y la creatividad en la interpretación. Y entonces, bueno, Borges conoce de la Kábala porque, ahora sí que nada más y nada menos, tiene una charla con Gershom Scholem en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ya había tenido algunas lecturas por ahí de novelas que hacían referencia al golem o de algunas nociones sobre la Kábala, pero cuando va a Israel, que por cierto recibe un premio en Israel, platica con uno de los grandes estudiosos de la Kábala. Entonces, de alguna forma, esa conversación aunada a otras cosas más que va leyendo, eso lo lleva a llevar al nivel de la emulación en algunos momentos y a la asimilación de estas ideas de interpretación de la Biblia a su propia obra. Y por eso era importante para mí enseñarles, esta cuestión de la... Se salió. Ahí está. Bueno. ¿La que sigue? Sí. Bueno, si quieren, para los que no están familiarizados, la lectura de la Torah se lleva en varios niveles, ¿no? En un nivel literal, en un nivel como en un nivel midrashico, en un nivel Remes es alusivo, en un nivel midrashico que les dije, y en el último nivel se supone que era el de misterio o el místico. Y este último nivel es el que asumen los cabalistas para interpretar la Torah. Y en ese sentido, Borges, de alguna forma, de esta idea que se tiene de la Torah, que es casi una lectura infinita, porque imagínense leer la Torah primero de manera literal. Si ya les contó Renato cómo es leer la Torah, que no tiene vocales, las grafías no tienen vocales y que por cada pronunciación es una palabra distinta, para entender o para saber cómo leerlo así de manera literal es complicado. Imagínense ir avanzando en los distintos niveles. Y en sus distintos niveles se incluye la, de alguna forma, la, como la decodificación de las palabras también por números, o a veces transmutar una palabra, a veces, bueno, no sé si quieres ponerle en esta palabra, por ejemplo, Adán, que es la palabra Adán, tal cual, o sea, la palabra Adán, de Adán y Eva. Se puede, bueno, se lee así, ¿no? Adán. Adán es de tierra, bueno, viene de tierra, de rojo, de ahí se crea la idea de que era un hombre como rojizo, de arcilla, pero los cabalistas cuentan las letras, o bueno, cuentan en su sentido numérico y hacen la sumatoria y da un total de 45. Y el 45, si lo vemos en otra palabra, esa misma, una palabra que tiene el mismo valor numérico, es la pregunta ¿qué? Entonces los cabalistas dicen, el hombre es una pregunta dirigida a Dios, o sea, es la pregunta ¿qué? Como, ¿qué es? O sea, ¿qué? ¿O qué es el hombre? Incluso podríamos decir. Pero obviamente no se queda en eso, sino hay otras posibilidades, como el de tomar una palabra y de una palabra tomarlo como si fuera una fractura de palabras, y una a veces hasta también se toman como acrósticos, como en este caso la palabra anoji, que es yo en hebreo,
los cabalistas, bueno, no los cabalistas, sino en un sentido, en una lectura mucho más compleja, podrían decir que esa palabra quiere decir Ana Nafshi Ketivat Yahavit, declino mi alma en la escritura. Y bueno, así podríamos tener muchísimos ejemplos, hasta Aleph, ahí está la letra. Bueno, la letra, o sea, los lectores, les digo, de la Biblia son tan elevados en sus posibilidades, que incluso pueden interpretar una letra, como es ver la Aleph como si fuera la unión de dos yod con una vav, y queda en total el número 26, que es el nombre de Dios, el tetragrama. Digamos que por eso es que Borges se nutrió de todas estas posibilidades para pensar en el cuento de la Aleph, que es un punto en el espacio, es como un punto en el infinito, que sería como esta Aleph, que sería una especie de contracción o de punto de Ein Sof, que es Dios, que es el no hay nada, o nada, la nada, el infinito. Entonces, de alguna forma, no sé si ustedes han leído a Borges, seguramente se pueden ir con la finta de que es un autor sencillo, porque utiliza palabras pues muy coloquiales, muy convencionales, pero la verdad es que es uno de los autores más sofisticados por las diferentes referencias que tienes que tener, además de trampas al lector. O sea, es como si fuera una especie de emulación de la Biblia, ¿sí? En esta posibilidad de decir, ¿sí? ¿Me estoy explicando? Entonces, esto obviamente es una demostración de cómo la literatura cada vez más fue apropiándose de este libro, de libros, que sería, bueno, la Biblia. En otro tipo de no solamente de alusión a esta exhaustividad de condensar un mensaje, sino también incluso de llevar a las posibilidades de la metáfora también, la metáfora y la idea del misterio que está detrás de lo fantástico, que también sería su literatura, está clasificada como literatura fantástica. Seguramente ustedes han escuchado la palabra como fantasía, es algo que no está como en los alcances inmediatos de lo que es explicado, como de lo real. Fantasía es como muchas veces tomado como algo que no existe, como las hadas, ¿no? Como los duendes, como incluso lo terrorífico. De alguna forma se ha explicado la literatura de fantasía, o la literatura fantástica, no de fantasía, la literatura fantástica, como esta unión entre algo que es extraño y lo que es maravilloso. Es un momento en el que el hombre puede cuestionarse si eso que se está contando se puede demostrar por, no sé, piensen en un toquido en una casa, o ruidos en una casa que aparentemente no tienen una procedencia lógica, y entonces es como explicarnos, ¿ese ruido de qué es, no? Es un rechinido. A ver, tratar de escuchar bien si es un sonido de un mueble, o de un gato, o de un vecino, o de qué es eso. Pero también puede estar la posibilidad, por parte del que vive ese ruido, como es un fantasma, ¿no? Es un fantasma, o es un demonio, o qué es eso. Entre esas dos posiciones, lo que está en medio sería como literatura fantástica. O sea, lo que permite esa conjunción entre esas dos explicaciones. No sé si me di a entender qué es lo que pasa con el cuento de Libro de Arena que les pedí que leyeran. Y no sé si habrá tiempo de leerlo, ya no, porque teníamos que darle unos 5 minutos, pero bueno, en el Libro de Arena es algo así, es un vendedor de Biblias. Yo los invito a que sí lean el texto después de haber visto esta revisión
panorámica y de alguna forma de introducción para que vean la influencia de la literatura bíblica en la literatura universal. Pero este cuento, les trato de despertar un poco la curiosidad, es de un vendedor de Biblias que se presenta en la casa del que narra la historia y que le dice, te ofrezco esta Biblia, y entonces el narrador dice, no necesito, yo tengo esta, hace un recorrido por varias de las traducciones que les mencioné, y él dice, pues como verás yo no necesito Biblias, y él dice, bueno, pero mira, está este otro libro, y le enseña que es un libro como mágico, en el que abre una página y de repente la cierra y ya no aparece la misma página, y aparecen muchísimas páginas, ve las páginas y es como un libro infinito. Y de alguna forma él se siente abrumado por lo que le acaban de vender y entonces lo quiere enterrar en una biblioteca. Bueno, ahí les voy a dejar la duda para que ustedes lean el cuento. Y bueno, con eso termino mi participación en esta cátedra extraordinaria. Agradezco la invitación de Renato y su paciencia para que viéramos todo esto en 2 horas, que es un curso, bueno, me hago promoción, el semestre que viene doy textos judeocristianos y esto lo veo como en un paso A, B, C, de una forma mucho más, con largo aliento, y bueno, los invito si tienen tiempo y curiosidad, será los jueves en 2 horarios, así como horario matutino y vespertino y casi nocturno, para los que quieran abismarse en esta literatura que ha sido poco explorada por los lectores más ordinarios, pero muy explorada por algunos escritores como Borges y como Yehuda Mihai. Muchas gracias.